Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, se concretaron los cambios en el Frente de Seguridad del Gobierno. Osvaldo Jarrín y Mauro Toscanini son los nuevos ministros de Defensa y del Interior. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, muy buenas noches. Su designación se da tan solo horas después de que la Secretaría Nacional de Comunicación anunciara la renuncia de los dos titulares del área de seguridad. Aquí el detalle. Estamos 10 días. 10 días para que se nos entregue al guacho, a ese criminal inhumano. El plazo se cumplió y los cambios llegaron. El presidente Lenín Moreno aceptó la renuncia de César Navas y Patricio Zambrano y designó a sus reemplazos. El general Osvaldo Jarrín es el nuevo ministro de Defensa. Jarrín, general de división del ejército, fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ocupó el Ministerio de Defensa entre 2005 y 2006 durante el gobierno de Alfredo Palacio. Hoy vuelve a ser ministro de esta cartera en momento en que el país vive una crisis por los hechos ocurridos en la frontera norte y en medio de un estado de excepción en varias zonas de Esmeraldas. Mientras tanto, el presidente Moreno designó a Mauro Toscanini como nuevo ministro del Interior. Toscanini es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene un posgrado en economía y actualmente es rector de la misma universidad donde se graduó. El gobierno hizo oficial los nombramientos horas después de que se hiciera pública la salida de Navas y Zambrano. Tanto el ministro de Defensa como el ministro del Interior han renunciado el día de ayer. Han sido aceptadas sus renuncias. El decreto 382 es el que hace oficial las renuncias de los ministros y nombra a los reemplazos que inmediatamente deben asumir la crisis que empezó en enero con el atentado en San Lorenzo y siguió con la muerte de los cuatro infantes de Marina, el secuestro y asesinato de los periodistas del diario El Comercio y el secuestro de dos civiles. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. A la fecha, la policía no tiene pistas del paradero de Óscar Villacís y Katy Velasco, secuestrados el pasado 12 de abril. En estos 15 días, sin embargo, se avanzan las investigaciones y se analiza un posible nexo entre Villacís y la organización de Alias Huacho en Colombia. Han sido 15 días de incomunicación y pocas pistas para la localización de los dos ecuatorianos secuestrados por la organización criminal de Alias Huacho. Desde que se recibió el video con la prueba de vida, se esperaba un enlace para el rescate. Pero hasta aquí hay un silencio que preocupa. Este terrorista no ha tenido una comunicación, como es su característica habitual. No se ha comunicado con, como normalmente en forma eventual lo hacía. No conocemos desde hace algún tiempo noticias. Se trabaja en coordinación con la policía colombiana intentando enlazar algunas hipótesis sobre las circunstancias del hecho, el perfil de los secuestrados y cómo es que en medio de la emergencia llegaron hasta San Lorenzo, se hospedaron allí y cruzaron a Colombia. La policía analiza un presunto nexo de Óscar Villacís con la organización de Alias Huacho. Estamos verificando porque son informaciones que llegan de uno y otro lugar, no solamente de ese tipo, sino de otras que se constituyen falsos rumores. Hay informaciones que sí están direccionadas a lo que en inteligencia hemos realizado. Son informaciones que tenemos, que las estamos manejando y que una vez verificadas podrán ser dadas a conocer. No obstante, las autoridades de gobierno confirmaron esta semana que el secuestro ocurrió en la población de Puerto Rico, del lado colombiano, frente a San Lorenzo. Estamos por sentado porque ellos se desplazaron a Colombia, a la población de Puerto Rico. Y en Puerto Rico, cuando llegan a la población de Puerto Rico, es donde los secuestran. El proceso ha entrado en un compás de espera. A la par, avanzan las investigaciones y se espera una nueva comunicación con los cabecillas de la organización criminal. Hasta agotar cada uno de los esfuerzos para identificar los lugares donde podrían estar los secuestrados. Mientras los familiares de los secuestrados reclaman agilidad de las autoridades. Fausto Yepes, 24 horas. La reactivación económica y la atención social en las provincias de la frontera norte son prioridad para el gobierno. Eso sostiene la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, mientras que el catedrático Fernando Carrión dice que el Estado debe establecer políticas para el manejo de la crisis de seguridad.
que el abandono reconocido por el gobierno en las provincias de la frontera norte han sido por años caldo de cultivo para el narcotráfico y la delincuencia. Así lo aseguró esta mañana la vicepresidente María Alejandra Vicuña, quien sostuvo que la atención social en esa zona es prioridad para el gobierno. Impulsando efectivamente un desarrollo integral fronterizo, fronteras vivas, oportunidades. Sin embargo, para el analista Fernando Carrión, estas acciones llegan tarde. 3 meses después de este coche bomba, se reúne por primera vez el Frente Social para ver qué es lo que se puede hacer en las zonas de frontera, cuando todos sabemos que este rato ya tenemos una cantidad relativamente importante de alrededor de 10.000 personas desplazadas. Por su parte, Vicuña destaca además las acciones conjuntas que Ecuador efectuará en materia de seguridad con otros países. Fortalecer todo un sistema de inteligencia con miras a combatir el crimen organizado y demás. Yo creo que hay muchos países que sin dudas tienen experiencias que pueden aportar a nuestro país. Carrión cree que hay que ir mucho más allá. Si nosotros no tenemos una política exterior frente al tema del narcotráfico, pues estamos absolutamente perdidos, ¿qué es lo que está aconteciendo? A mí me preocupa mucho esto, que nosotros no sepamos qué decir en Naciones Unidas respecto de estos temas. Ambos coinciden en que alias Guacho es solo uno de los eslabones de la cadena del narcotráfico, que para Carrión no solo ha convertido a Ecuador en un país de tránsito, sino que ahora es punto activo dentro del proceso de procesamiento y acopio de la droga. Sostiene que primero hay que aceptarlo para poder entender que no solo se debe mantener la mirada en los países vecinos. Ahora dice, hay que mirar también casa adentro. Carlos Acoto, 24 horas. Tulcán fue sede del gabinete provincial con la presencia de ministros y subsecretarios de diferentes carteras. La reunión se desarrolló en medio de protestas ciudadanas por la falta de atención a este sector fronterizo. ¡Libertad! ¡Libertad! Con gritos y pancartas, un centenar de comerciantes y transportistas recibieron a las autoridades del gobierno, quienes llegaron a Tulcán con una planificación basada en 3 ejes centrales. Los derechos de la ciudadanía, el empleo y la producción, y evidentemente los temas de seguridad. El propósito es reactivar la economía de la provincia que afronta una crisis profunda hace 4 años. Hay temas productivos de ambiente, algunos otros que tienen que ver con protección social. El Comité Cívico del Carchi espera que este gabinete cumpla los ofrecimientos porque dicen estar cansados de tantas reuniones y ya es hora de respuestas concretas. Si no hay eficiencia, no hay decretos, no hay resoluciones, no hay normativa, se nos escapa de las manos lo que puedan hacer las bases. Mientras en los exteriores los pedidos no se hicieron esperar, por quienes piden el indulto de los detenidos con combustible y la devolución de vehículos retenidos en Colombia. Señor presidente, ponga su mano en el pecho y vea cuánta gente que estamos sin trabajo. Con un gran dispositivo de seguridad culminó la reunión, dejando en espera a los ciudadanos para que en esta ocasión no queden meras reuniones y se concrete la ayuda a la provincia. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó de la cumbre mundial Hambre Cero que se realiza en Cuenca. En horas de la tarde participó en las pruebas dinámicas del tranvía junto al alcalde de Cuenca y más autoridades. Aproximadamente 30 minutos duró el recorrido de la unidad tranviaria número 1001. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó de las pruebas dinámicas. La unidad partió desde el patio taller hasta el sector de Corazón de Jesús en el centro histórico de Cuenca. Cada vez uno se enamora de Cuenca. Ahora uno entiende por qué Cuenca es calificada en el mundo como la ciudad, como para venir a descansar y a vivir. Respecto al proyecto, las obras continúan a buen ritmo para su culminación a finales de octubre. Tenemos un segundo hito para el 23 de mayo, que es llegar al PK0 con 2 trenes circulando. Este trabajo mancomunado va dando resultados y la muestra está aquí. Más temprano, el primer mandatario participó de la tercera cumbre mundial Hambre Cero. Es una realidad injusta, inhumana, cruel y además paradójica, porque en el planeta sí se producen los alimentos suficientes para todos. Es decir, en el planeta sí hay pues la mesa servida. Aproximadamente 2.500 asistentes de 35 países del mundo participan en este encuentro internacional que se extenderá hasta el sábado. El 50% de los 800 millones que pasan hambre en el mundo lo sufren porque están en sitios de guerra. El objetivo central es analizar mecanismos para terminar con el hambre, dijo el prefecto de la SOY, Paul Carrasco, organizador del evento. La meta que tiene el Ecuador al 2021 de bajar de un 30%
a un 13% la desnutrición crónica se cumpla. Ecuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. El fiscal provincial de Imbabura, Jane Rea, es desde hoy el fiscal general del estado subrogante. Operó la recomendación de la Procuraduría para ocupar el cargo tras la destitución de Carlos Baca. Freddy Paredes informa. El fiscal provincial de Imbabura, Jen Rea, asumió esta mañana el despacho del fiscal general tras la decisión de anoche de la Asamblea de censurar y destituir a Carlos Baca Mancheno. Jen Rea llegó a la fiscalía sobre las 9 de la mañana y desde ese momento mantiene una reunión hasta esta hora con el personal de la Fiscalía General. Él asume el despacho en atención al criterio de la Procuraduría solicitado por el Consejo de la Judicatura sobre quién debería ocupar este cargo, tomando en cuenta el escenario de censura y destitución del fiscal general Carlos Baca y la suspensión por 90 días de la fiscal subrogante Tania Moreno. Jen Rea es un joven de 35 años de edad que proviene de una carrera dentro de la Fiscalía. Ha ocupado cargos diferentes hasta el 1 de mayo de 2016, que accedió a la Fiscalía Provincial de Imbabura y ahora se convierte momentáneamente en el fiscal general. Rea se reunió también con el ex fiscal Carlos Baca, quien le entregó toda la documentación a su cargo y especialmente los relacionados con los temas de corrupción de la empresa Odebrecht. A Jen Rea le corresponderá desde este momento asumir el despacho de fiscal general y todos los procesos con fuero de Corte Nacional que venía tramitando el ex fiscal Carlos Baca. Jen Rea hasta este momento no ha accedido a conversar con los medios de comunicación y continúa dialogando con el personal de la Fiscalía General. Y las autoridades del Consejo de la Judicatura explicaron la forma de sucesión que tiene lugar tras el cese y destitución de Carlos Baca. Se basan en la consulta a la Procuraduría General del Estado. Tras la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, Carlos Baca inmediatamente dejó de ser el fiscal general. Las autoridades del Consejo de la Judicatura aclararon que quien asume como subrogante, Jen Rea, lo hace mientras termina la sanción y se resuelven los expedientes en contra de Tania Moreno. Por efecto de esta suspensión, él está en esa función y evidentemente, a falta del fiscal general titular, le corresponde asumir, está dentro de sus funciones. Si hay ausencia temporal o definitiva, tanto del titular como del subrogante, la sucesión viene como en el caso actual, hoy día, por ejemplo, hay ausencia temporal de las dos cabezas. El siguiente mejor calificado de ese concurso, de esa evaluación, pasa a tener la subrogancia. Las autoridades informaron que el trámite disciplinario contra Moreno lo resuelve la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. Hay 3 o 4 procesos, no me acuerdo, iniciados, y si no, sigue lo previsto en la norma, ¿no? Que es la doctora Moreno. En el tema, manifestaron que los fiscales están prorrogados y esto, según el Consejo de la Judicatura, les causa inestabilidad. Este organismo está siendo evaluado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, entidad que detuvo los concursos que realizaba, entre ellos de fiscales. Nosotros necesitamos el incremento del número de fiscales, incremento que no hemos podido realizar porque el concurso está suspendido. El Consejo de la Judicatura hizo un pedido de aclaración que aseguran no ha sido respondido por el Consejo de Participación Transitorio. Por esto, este viernes tomaron otra medida. Me he visto en la necesidad de solicitar a la Corte Constitucional una interpretación respecto de estas facultades. El Consejo de la Judicatura y sus miembros entregaron cerca de 400.000 hojas certificadas, más información en formatos electrónicos para su evaluación. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Analistas ven como positiva la salida de Carlos Baca de la Fiscalía General y aseguran que fue parte de la estructura de impunidad de los últimos años. Creen además que hay que proteger al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Que Baca se va por el menor de los hechos cuestionables que encuentran en su contra. A él le descalifican desde su designación, por lo que ven positiva su destitución. Pues aseguran, formaba parte de una estructura de impunidad. La salida de Baca significa que se le va un bastión al correísmo que había estado ahí básicamente para proteger o para enjuiciar por cosas menores. Él era amigo de toditos los que se fueron del anterior gobierno, de algunos que quedan, para cubrirle las espaldas. Esa fue la misión de él. El papel de la Asamblea, que en su mayoría votó por la destitución de Carlos Baca, no le sorprende y tampoco cambia la visión que aún tienen de este organismo. Yo creo que la opinión pública los presionó. Sobre las advertencias de Baca que jamás llegaron a escucharse en su comparecencia, tienen una lectura.
chantaje, básicamente. Si son tan importantes, las puede decir ahora como ciudadano, pues. Sencillamente fue como un informe de sus actividades. Y analizan también el futuro, quién estará ahora a cargo de una entidad tan fundamental como esta, que tienen tan importantes procesos pendientes. La misión la tiene el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Es a ese organismo, aseguran, al que hay que proteger. Comienzan los cañones de esta mafia a atacar al Consejo de Participación, a quererle restar el ámbito de su autoridad y de sus facultades. Y finalizan recordándole al ya ex fiscal Carlos Vaca Mancheno que no olvide que aún hay un presunto delito cometido, el mismo que le costó el cargo, por el que aún debe responder ante la justicia, además de la existencia de otras tres indagaciones previas en la fiscalía, la misma, que ya no encabeza. Dayana Monroy, 24 horas. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral suspendió los derechos políticos al presidente de ese organismo, Patricio Vaca Mancheno. La decisión aún no está en firme y él puede todavía interponer recursos. Así como el Pleno de la Asamblea cesaba en sus funciones al fiscal general Carlos Vaca Mancheno, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral suspendía sus derechos políticos y de participación a su hermano, Patricio Vaca Mancheno, presidente del organismo. Esto de acuerdo a la resolución que fue notificada a una de las partes procesales, en las que señala que la decisión del Pleno fue aceptar la acción de queja interpuesta por el señor Felipe Ogas Oviedo en contra del doctor Patricio Vaca Mancheno, juez presidente del Tribunal Contencioso Electoral, y acto seguido decide sancionar al doctor Lenín Patricio Vaca Mancheno con la suspensión de sus derechos políticos o de participación por el lapso de 6 meses, al amparo de lo previsto en el artículo 281 del Código de la Democracia. Este artículo señala, el Tribunal Contencioso Electoral podrá imponer las siguientes sanciones: destitución del cargo, suspensión de los derechos políticos o de participación y multas. La acción de queja que llegó en contra de Patricio Vaca Mancheno se debería a una supuesta vulneración de derechos y garantías al debido proceso en la denuncia que presentó Felipe Ogas Oviedo en contra de varios miembros del Consejo Metropolitano de Quito. Según el artículo 270 del Código de la Democracia, la acción de queja se interpone ante el Tribunal Contencioso Electoral para la resolución del juez o jueza competente en los siguientes casos: por incumplimiento de la ley, los reglamentos y las resoluciones, por la falta de respuesta a una petición realizada, por las infracciones a las leyes, los reglamentos o las resoluciones, esto por parte de las autoridades o miembros de la función electoral. Ahora la sentencia todavía no está ejecutoriada y podrían interponerse recursos. Mientras tanto, el hermano del exfiscal Patricio Vaca, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, continúa en funciones. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El juez de garantías penales de Guayaquil, Darwin Valencia, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el exministro Iván Espinel por presunto peculado. Se da luego de que la Contraloría señaló perjuicios superiores a los 42 millones de dólares en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayas por facturación y pagos a clínicas privadas entre 2012 y 2015. La auditoría de formulación de cargos se efectuó este viernes y también se dictó prisión preventiva en contra de Diego H. y se dispuso medidas cautelares de prohibición de salida del país y de enajenación de bienes contra otros 11 investigados. Más noticias. La escasez de lluvias afecta a los agricultores que no cuentan con agua de riego en la provincia de Cotopaxi. El director provincial del Ministerio de Agricultura señala que de no llover en los próximos días, las pérdidas serían de un 30%. En la provincia de Cotopaxi, los habitantes que se dedican a la agricultura y que no cuentan con agua de riego, ven cómo sus esperanzas de cosechar se secan al igual que sus plantas. Vea cómo está la siembra de las papas sembradas ya 2 meses, que no sale para nada. Y es un polvo, un sequío total. La semilla, el tractor, la deshierba, todo se va a perder. A decir de los técnicos, el cambio climático es uno de los factores que afecta a los productores que sembraban de acuerdo a los meses del año. Antes se tenía establecido ya unos meses de calendario donde llovía y era bien designada la fecha. En cambio ahora ya es un cambio total, ya no se sabe cuándo llueve y es lo que las plantas están perdiendo, se están muriendo generalmente por ese cambio climático. Parte de los cantones de Saquicilí, Pujilí, Latacunga y Salcedo tienen suelos áridos. Por esta característica no retienen el agua y al no contar con agua de riego son los más afectados. Yo creo que de no llover en estos días, en este mes de mayo, por lo menos que ya se podría decir el último mes del invierno, estaríamos sí teniendo una pérdida de un 30% en lo que es las cosechas. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. 3 meses de vida le quedarían al Hospital León Becerra de Guayaquil. La deuda de 9 millones de dólares que el Estado no le cancela sería el motivo por el que cierre sus puertas.
está en fase terminal. Nosotros deberíamos cerrar el hospital en 3 meses. Si el gobierno no cancela de inmediato la deuda que desde enero de 2014 mantiene y que ya asciende a 9 millones de dólares. El hospital León Becerra, donde cada año se hacían más de 600 cirugías gratuitas a menores de edad, desaparecerá. Al enterarse, Dani, quien hace atender allí a sus 3 pequeños hijos, se pregunta qué hará. Directamente lo que es el seguro, cuando uno va por emergencia, no hay pediatras. Peor si es fin de semana, es prohibido enfermarse. El presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia lamenta la cruda realidad, pero dice que ya no es posible sostener una unidad médica que funciona solo al 30% de su capacidad, pues incluso la derivación de pacientes del IES, que antes le daba un 80% de ocupación, cayó. Nosotros tenemos 3 salas con una capacidad entre 20 y 22 camas por sala y las tengo vacías. La deuda que mantienen con los proveedores es otra de las causas. Ciertos medicamentos no hay. Aparte está la que se tiene con el personal. Los 190 trabajadores que le quedan al hospital llevan 4 meses sin cobrar. Para Marcelo, quien tiene 17 años laborando en el lugar, la situación desespera. Yo tengo 3 niños, los gastos de escuela, pensiones, no hay cómo. El pasado 8 de marzo, la ministra Verónica Espinosa visitó el hospital y se comprometió a trabajar en búsqueda de soluciones para que siga funcionando en beneficio de la sociedad, aunque dijo que la deuda legalmente se tenía que revisar. Queremos dejar constancia de que hemos enviado comunicaciones al presidente de la República desde octubre del año pasado. Planteamos desde esa época que nos pagaran con bonos negociables del Banco Central. Pero esta institución con 112 años de historia no es la única en crisis por las deudas del Estado. Se calcula que los incumplimientos de pago del gobierno llegan a 258 millones de dólares e instituciones como Solca y la Junta de Beneficencia de Guayaquil también sufren los estragos. Luisa María Heredia, 24 horas. Una jueza de Manabí, un secretario de Fiscalía, 2 abogados y un testigo supuestamente falso fueron vinculados al proceso de asociación ilícita que se sigue contra la fiscal de San Vicente, detenida por presuntamente favorecer a una banda de narcotraficantes. Cada uno de los vinculados habría cumplido un rol fundamental para lograr cambiar el delito que pesaba en contra de la organización, que formaba parte de una red dedicada al envío de drogas a través de avionetas. La fiscal Patricia Morejón pidió prisión preventiva contra los implicados. Tenemos informes, pericias, escuchas, un montón de diligencias que han servido para que la Fiscalía formule cargos. En este momento solo lo que hacemos es mencionar ciertos elementos de convicción. Si llegáramos a una audiencia posterior, se mencionará con más detalle todo lo que es elementos de cargo y de descargo. En un operativo realizado en Guayaquil, Pascuales y Durán fueron detenidas 8 personas vinculadas con el robo de entidades financieras. Entre los aprehendidos hay un guardia de seguridad quien habría dado información clave para que se cometan los robos. La Unidad de Inteligencia Antidelincuencial UIAD realizó el operativo denominado Objetivo 48. Durante toda la madrugada allanaron 10 casas en busca de los integrantes de una peligrosa banda delictiva dedicada al microtráfico, narcotráfico y al robo de entidades financieras. En enero de este año se sustrajeron 250 mil dólares de un banco ubicado en el centro de la ciudad. El señor guardia que estaba de ese turno tenía un grado alto de complicidad. Las intervenciones se ejecutaron en Guayaquil, Pascuales y Durán. 8 personas fueron detenidas, 3 de los individuos tienen antecedentes penales. Con esta banda delictiva ha llevado adelante 10 eventos delictivos semanales. Pedro Atila, que tiene 5 detenciones anteriores. Jorge Alberto CL tiene 2 detenciones, la una por robo y la otra por muerte. Davis Merlin RS, que registra 4 antecedentes anteriores. Información que otorgó la Policía Nacional: este grupo delictivo estaría vinculado al asalto de un blindado donde se llevaron 610 mil dólares, hecho registrado en noviembre del 2016. El atraco se dio en la avenida Francisco de Orellana, en el momento que los custodios llegaron a un cajero para dotarlo de dinero. Entre los delincuentes también habría participado el mismo guardia vinculado al asalto del banco el 4 de enero. Valiéndose de su cargo, daba la información a los delincuentes para que se realicen los robos. Los 860 mil dólares de los 2 robos no aparecen. Paul Tutibén, 24 horas. En la brigada blindada Galápagos de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, un oficial y un cabo primero resultaron heridos al manipular el arma de dotación cuando realizaban mantenimiento del armamento.
Dos militares resultaron heridos por un arma de fuego en la Brigada Blindada número 11 Galápagos de Riobamba cuando realizaban el mantenimiento de su armamento de dotación. Uno es un oficial del grupo de artillería autopropulsado, el otro es un cabo primero que es de la ciudad de La Tacunga. Fueron auxiliados por sus compañeros que estuvieron en el lugar y que a su vez son testigos de lo sucedido. Los estabilizaron y los trasladaron hasta la Casa de Salud del recinto castrense. Al momento ellos se encuentran fuera de peligro, heridas que en los muslos. Se asegura que en este tipo de entrenamiento militar las medidas de seguridad son prioritarias, pero que aún así no están exentos de un accidente. Una comisión investigativa será nombrada para determinar las causas que provocaron este incidente y aseguran es aislado. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas. Desde muy temprano se registra afluencia de ciudadanos en la terminal terrestre de Guayaquil para viajar en este feriado. Joana Ramos es quien nos tiene la información del movimiento a esta hora. Joana, cuéntanos, te escuchamos. El feriado ya empezó y prueba de ello es el movimiento aquí en la terminal terrestre de Guayaquil. Como pueden observar, ya son cientos los usuarios que llegaron hasta este punto para dirigirse a los más de 446 destinos del Ecuador que pueden salir desde aquí, desde Guayaquil. Hay que señalar que aquí las autoridades han optado por aumentar la seguridad durante estos 4 días de feriado y se espera que más de 300.000 pasajeros salgan y lleguen a esta terminal terrestre de Guayaquil, una de las más movidas principalmente durante los días de feriado. Como ya les comentábamos, entonces desde aquí se pueden partir a 446 destinos y hay más de 92 boleterías aquí en la terminal. También nos han informado que las frecuencias de buses han aumentado y que cada 5 minutos salen buses principalmente para las playas de Santa Elena, que son uno de los destinos más escogidos, también para Manabí, incluso para Esmeraldas. Nosotros solamente le podemos decir que estos 4 días de feriado los pueden disfrutar, pero sobre todo también con mucha calma y con tranquilidad. Así es, Joana. Bueno, y según los expertos, habrá aguajes en la costa ecuatoriana, pero en general un buen clima. Es un feriado inesperado, pero que sin duda reactivará el sector turístico. Solo en la terminal terrestre de Guayaquil, una de las más concurridas del país, se esperan más de 320.000 pasajeros entre sábado y martes. Todavía estamos con una afluencia normal. Sabemos que con el transcurrir del día va a irse incrementando la demanda de viajes. La red vial está óptima, salvo algunas excepciones como la carretera Gualaceo-Plan Milagro en Azuay o el bypass Santo Domingo-Quevedo, que están cerradas al tránsito. Mientras que más de 4.300 uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador estarán en las vías. Tanto en las salidas y entradas de los pueblos, de las poblaciones, además de los terminales terrestres, en los peajes. Además, un total de 40 agentes encubiertos de la Agencia Nacional de Tránsito y 37 de la Comisión de Tránsito del Ecuador revisarán que los conductores cumplan la ley de tránsito y no pongan en riesgo a los pasajeros de las unidades de transporte público. Pero seguro se preguntará cómo va a estar el clima durante estos 4 días de feriado en todo el país. Los expertos ya tienen sus pronósticos y son alentadores. En cuanto a aguajes, tenemos para el día 30 de mayo el inicio de un periodo de aguaje. Es un aguaje normal, no es un aguaje máximo, que se mantendría hasta el 2 de mayo. ¿Y sobre posibles lluvias? Para los próximos días se espera un incremento paulatino en la nubosidad, con precipitaciones principalmente hacia el norte e interior norte de la región litoral. La oferta hotelera cuenta con habitaciones disponibles para la atención de todos los viajeros. Por lo demás, solo queda disfrutar. Joana Ramos, 24 horas.